casi investigó a requerimiento del juego federal de Morón, el doctor Basso que nos acompaña y el juez, el doctor Rodríguez. Nos pidieron una cooperación ante los sucesos, últimos sucesos de hechos de cometido en la modalidad secuestros express, el incremento de los arrebatos utilizando motos ocurridos en la vía pública. Y como es sabido, todas estas organizaciones criminales necesitan una logística, un soporte. Y las comunicaciones, sobre todo para los secuestros express, es un instrumento necesario para las negociaciones posteriores a la interceptación de las personas. Se llegó justamente por una investigación de la División Antisecuestros que comenzó a entender cómo era la lógica de las comunicaciones de estas bandas criminales. Fíjense ustedes que se secuestraron 400 teléfonos, teléfonos robados, teléfonos que se venden muchas veces con dólares falsos por páginas webs y la gente vende su teléfono y luego se da cuenta que fue una estafa. Y todo el equipamiento que está acá es equipamiento especializado para borrar los números de serie, lo que se llaman los IMEI, de los teléfonos celulares, ponerles un chip y ponerlos como teléfonos operativos para las comunicaciones de las bandas criminales. Ante estos delitos que son sumamente aberrantes y causan mucha conmoción social, la directiva que recibimos de la ministra y del secretario de Seguridad era intensificar y colaborar en un todo con la justicia federal, también justamente con el secretario de Seguridad de Morón, que nos acompañó en esta investigación, porque después no solamente se les secuestró todos estos materiales, sino que hoy por hoy todos estos comercios, los comercios es una cara visible de la ilegalidad, ¿sí? Del momento que se produce el traspaso de los celulares que son preparados para que vuelvan al mercado, son introducidos justamente en el mercado y a estas bandas mediante estos comercios. Con la participación del secretario de Seguridad y la gente de inspecciones del municipio de Morón, en este momento están esos 7 lugares de venta de celulares, están todos clausurados. Y también participó la AFIP. Para esta investigación, que ya lleva 10 detenidos, 3 de ciudadanía peruana y el resto de ciudadanía argentina, es un golpe al corazón de la infraestructura y de las comunicaciones de estas organizaciones que trabajan aparentemente con negocios legales, pero atrás de ese negocio legal existe todo el soporte para las organizaciones ilegales. Máquinas que no se habían visto en la Argentina, porque estas máquinas que borran el email, le borran un número y vuelven a mandarlo al mercado como si fuera otro teléfono que impide después la posibilidad de la búsqueda de ese teléfono, son cuestiones sofisticadas. Lamentablemente, el robo de los celulares es un delito bastante corriente, pero este delito se puede combatir no solo deteniendo a los que roban, sino también a aquellos que compran esos teléfonos celulares y después los reintroducen en el mercado legal. Es lamentablemente una modalidad que, por suerte, el gobierno se ha puesto como meta combatirlo y la justicia, en definitiva, coordina las acciones que la política fija. Quiero destacar el rol del Ministerio, que ha puesto el norte muy, muy claro, de manera muy inflexible, en la lucha contra el delito. Lo que durante muchos años se ha ido trabajando en otras esferas, hoy se empieza a cristalizar en el Ejecutivo Nacional, en el Ejecutivo Provincial y, en nuestro caso, en el Ejecutivo Municipal, con lo cual
Lo nuestro es palabras de agradecimiento y de reconocimiento por el trabajo en equipo de todos los actores. Gracias. Y por último, decirles que el Ministerio de Comunicaciones, junto con el Ministerio de Seguridad, está trabajando un plan para sacar del mercado, inutilizar de manera inmediata con las compañías telefónicas todos los celulares robados. Eso es un plan que va a presentar el ministro Awad a corto plazo, y también estamos trabajando un sistema de registro de los chips. Así que no solamente queremos ir sobre hechos consumados, sino que también queremos adelantarnos a los problemas, y estamos trabajando sobre esos problemas. Muchas gracias.